Familia virtual, bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Pues bien, miércoles 3 de julio de 2024, son las... A ver si se ve. Es que no. 10 menos cuarto de la mañana. Y vamos a por un día... Bueno, vamos. Yo llevo desde las 5 y cuarto despierta. Porque hoy Robert se ha enganchado antes a trabajar... Le han cambiado el turno, el horario, se engancha a las 6 de la mañana, suelta a las 1 y media, se engancha a las 3 y media y suelta a las 5 y media. Entonces tiene el turno diferente, de normal es de 7 a 3 y de 4 y media a 6 y media. Pero hoy le han cambiado el turno, el miércoles pasado también se lo hicieron. Pues bueno, mirad, tengo, os enseño... Las fundas del sofá, eso que habéis sentido es el gato que ha tirado el cepillo. Las fundas del sofá las tengo en un lavado largo de una hora y media, ya le quedan 57 minutos. Eso, las fundas del sofá que le he cambiado, que mirad cómo se ha quedado mi salón, todo limpito. Bueno, ahí está mi bichito que se ha levantado ya, que por cierto... Mirad, que es que ahora tiene el pelo para abajo y no lo habéis visto, pero mirad, qué guapo. ¿Cómo está? Guapo. A él le gusta, le encanta. Estoy viendo el ratoncito Pérez. ¿Qué estás viendo, el ratoncito Pérez? Pues muy bien. He cambiado todas las fundas del sofá, lo he dejado todo de recogido. He limpiado todo el polvo de los muebles. La mesa, que yo no sé vosotros... ¿Qué, mi vida? Sí, por fin. Bájale vos. Yo no sé si a vosotros pasa, pero en las mesas estas bajitas, yo la tengo alzada siempre, no la suelo bajar nunca. Pues bien, en las bandejas estas acumulamos de chismes y de tonterías que no sirven para nada y no me gusta, me gusta tenerla limpita. Hola, Mayo. Bambi. Me gusta tenerla limpita. Mira, he estado recogiendo todo el mueble, limpiando todo el polvo. Todo el polvo este también. Aquí están los pajaritos. Que está Bus y Jessie. Ahí. La mesa le he estado limpiando. Todo, todo a fondo. La estantería, todo. ¿Y qué? ¿Tú? ¿Tú has estado limpiando? Si tú te has levantado ahora mismo. A mí también. Ah, a ti también te he limpiado. Allá estuvimos, familia virtual, en la piscina. Estuvimos toda la tarde... En la piscina. Estuvimos súper a gusto, súper bien. Al principio iba a ir yo con las amiguitas de Joana. Que a la misma vez que son amiguitas de Joana y de Pedro, son la hija de mi jefa. Pues me la llevé y al final estuvieron también mis padres. Estuvimos súper a gusto, echando un día de piscina. Luego por la noche trabajé. Ya sabéis que estoy de camarera y trabajé. Vine anoche a la 1 y algo, no era muy tarde. Cené un poquito porque allí cené, porque es verdad que allí la muchacha, mi jefa, de momento es que quiere cenar, cena, siempre está come, come, come. Me hizo unas patatas y me dijo, dice, ¿con eso vas a comer nada más? Digo, sí, que me apetece. Y luego cuando vine aquí, me apetecía macarrones que habían quedado al mediodía, ¿qué hice? Y comí un plato de macarrones. Y ya cené, me puse fresquita
y me acosté. Entre unas cosas y otras, a las 2:30 de la mañana. Y a las 5:30 ya estaba la almohada más que levantada. Que mirad, ya tengo también la cama hecha, la ropa colocada. Me queda eso, que es ropa interior. ¿Qué hace? ¡Cuca! ¿Sabéis? Me queda nada más que la ropa interior y ya lo tengo todo. He estado limpiando el tocador, las colonias, todo. Esto que es de Pedro, que hay que colocarlo. Y mirad, voy a pegarme ahora un duchado que nos vamos a ir al mercadillo. Que hoy es el mercadillo de aquí del pueblo. Mirad, tengo también dos lavadoras ya tendidas. Otra de blanco metida en la secadora, porque la de blanco no sé por qué, pero me gusta más meterla en la secadora. Tengo otra en la secadora, otra puesta y otras dos o tres que me quedan que poner, porque ayer no puse lavadora en todo el día y las toallas de la piscina, todo está ahí. Joana está durmiendo, porque Joana está durmiendo, y Dieguito también. Así que vamos a seguir con la faena. Vamos allá. Pues bueno, familia virtual, ya estamos en casa, que ya no me ha dado tiempo a grabar más porque ha venido mi madre a recogernos y no me ha dado tiempo a grabaros más. Por aquí están los peques. Joana. Joana. Hola. Mira qué guapa está Joana. Me he hecho una coleta. ¿Te has hecho una coleta por qué? Porque hace mucha calor. Hace mucha calor, ¿eh? Mira qué guapa que va con su vestido. ¿Y el Pedro dónde está? ¿Tú lo has visto? No. Yo no lo he visto. ¿El Pedro está ahí jugando? Hola. Dí hola. ¡Dieguito! ¡Dieguito! Está en el salón. Dieguito es totalmente independiente. Dieguito, lo único que... Mira lo que se entretiene. Es montarme los coches, tirarme todos los cojines, montarme los coches. ¿Quién diría que yo he hecho esta mañana todo el salón entero a fondo y he cambiado la funda y todo? Mirad. Dieguito lleva un petito de estos fresquitos, de rayita, porque hace una calor. Dieguito está plantando un pinito. Hace una calor, ¿qué pa' qué? Mi madre iba a ir al Maimá y yo se le he dicho, digo, yo me voy al Mercadona, que es lo que necesito del Mercadona, y yo no voy al Maimá, porque hace una calor, ¿qué pa' qué? Digo, aquí me quedo y yo me voy al Mercadona. Y mirad. Os enseño primero lo de Mercadona y ya después lo de lo del mercadillo. Hoy hemos comprado algo. Mercadona hace falta champú de este para los niños. Para los niños, digo, Pedro y Roberto. Los niños. Dieguito no se echa, Dieguito se echa el suyo. Champú de este de fruta. Champú de este mío de Joana de cero.
Que al final, muchas veces Robert se echa también de este. Eso sí. A mí es el que mejor me va al pelo. Crema de esta de Repara y Nutris, y Nutre. Toma, Pedro, esto te lo vas a llevar tú al baño, ¿vale? Gel de baño, que hasta que me venga el pedido del Carrefour, sí. Con cuidadito de no tirarlo. Eso hay que tirarlo, eso no sirve. No, pero ahí no me los dejes, los tira a la basura donde estaban. A ver, primero ve y tira eso. Toma, tú te llevas dos y el Pedro se lleva otros dos, ¿no? Que hasta que venga el pedido el viernes, porque tuve un error porque la página no funcionaba bien, me lo cobraron pero después me tuvieron que devolver el dinero y al final hice el pedido anoche. Lo mismo, si ya lo tenía todo en la lista. Despacito, a ver si me la va a romper, ¿vale? Déjala encima del mueble y ahora la coloco yo, ¿vale? He comprado dos pechuguitas de pollo para hacer una pase en la de los fideuá, que debe hacer fideuá, y otra para el cocimiento de Dieguito. He comprado fritura de pescado, que es para hacer la fideuá, y mejillón, que me gusta echarle también. Los fideos gruesos para la fideuá o fideuá gruesa, como la queráis decir. Una botella de aceite de este clarito que he comprado, porque voy a hacer un solomillo, lo voy a aliñar y lo voy a dejar macerando en la nevera, y tiene que llevar aceite. Vinagre de manzana. Pimentón dulce, que mirad el formato que viene ahora más chulo. Viene como si fuera una cajica. Una botella de leche. Joana, ¿te puedes llevar esto, cariño? Lo meto aquí en la bolsa y que se lo lleve. Graba aquí en el dormitorio porque la luz del es mejor. Y me veis bien. Dana. Toma. He dicho Dana ahora. Sí, antes he dicho Joana, pero que ahora mismo he dicho Dana. Llévatelo a la cocina. Una barrita de pan. Toma, cariño. Llévatelo. Y luego hemos cogido de Mercadona. Bueno, yo me cogí una Coca-Cola, que me la estoy bebiendo ahora. Y mirad lo que ha venido nuevo. Que huele, que es una maravilla. Mirad. He cogido dos. Una para Joana y una para mí. Mirad, son colonias, valen 3,30 y huele. Ya sabéis que a mí me gustan mucho estas colonias pequeñitas, todas las del Mercadona que va sacando, no es por nada, pero mirad, todas las que va sacando del Mercadona, yo me voy comprando. Esta del Mercadona, esta también, todas son de Mercadona, casi todas. Entonces, a mí me encanta cuando sacan los botes estos pequeños, súper baratos, y que huelen tan bien, me encanta. Joana, toma, llévate el tuyo. Joana se ha cogido uno. Y yo me cogí otro. Toma el tuyo. Huele súper bien. ¿Eh? Huele muy bien. Y luego, mirad lo que ha venido. Que ha venido nuevo, dice que ha entrado hoy. Mirad qué chulo. Es un bolso que sirve para el verano, tanto con un vaquero como... Y te trae el neceser dentro, te trae una crema corporal y la colonia. Huele, todavía me dura a mí el olor, huele súper bien. Mirad qué chulo. 10 euros me ha costado, ¿eh? En el Mercadona han sido 49 euros en total. Porque el aceite son otros 8 euros. Las colonias han sido las dos colonias 8 euros. Las chicas, este 10 euros. Entonces, ha sido eso. Mirad, en el mercadillo. Esto que se le he regalado a Joana por las notas que ha sacado. Mirad qué chulo el bolso que trae. Un monederito a juego. Es de unicornio. Me ha costado 5 euros. No, mentira. 4 euros. Pedro se ha querido gastar los dineros en chuches. ¿Cómo no? No se ha querido comprar nada, ni zapatos, ni de nada. Nada más que chuches. Pues chuches. Mira, le he comprado a Roberto. Para salir, que él no tiene bermuda sin vaquera. Y en vaquero largo es que hace mucha calor. Le he comprado unas bermudillas vaqueras, que están súper chulas, y me han costado 15 euros. Mirad qué bonita. Para salir ahora que el sábado nos queremos ir a comer por ahí, pues se pone súper mudas, cortas, y va tan arreglado, tan guapo. Bueno, que el Robert es guapo. De todas formas, ¿qué voy a decir yo? Esto que me ha costado 5 euros, que mirad, que eran de estos de las cestas de pares sueltos, pues mirad.
para Dieguito, de estas básicas para todos los días, para diario. Y son súper blanditas. Y para diario le saca ahora un montón de provecho. 5 euros. Luego, esto es que le he metido aquí las que yo llevaba puestas. Mirad, me he cambiado. 5 euros, mirad qué chula. Es que el amarillo a mí me encanta. El amarillo me puede. Están súper bonitas. Pues 5 euros me han costado. Y son súper cómodas, ¿eh? Son muy, muy cómoditas. Y luego he cogido esto que estaba en oferta por 2 euros, mirad. Que es de maquillaje. A ver, si yo atino. Mirad. Por 2 euros. Ya ves tú. Y abajo trae brillo y la esponja. Está súper chulo con su espejo y todo. 2 euros. Y en el mismo puesto había sujetadores. Me cogió uno en negro y uno en blanco. Pero me gustan de estos que se le pueden quitar los tirantes. Por si tengo que ponerle tirantes transparentes o cualquier cosa. A 2 euros sujetador, ¿eh? Y ya por último en el mercadillo estaba la oferta de... ¿Dónde está? Aquí. Mirad, no sé si se aprecia. Es que no se aprecia aquí. Pero me brilla el brazo una barbaridad. Y es de esto. Mirad. De esto que te echas, ahora que me voy a echar para que me lo veáis en el otro brazo. Mira, brilla un montón. Y huele. Brilli, brilli. Huele que es una barbaridad. Agitar antes de usar. Un skincare de ese. No, un skincare no. No me acuerdo cómo le ha dicho el nombre. Mi hermana sí lo sabe en el nombre. En dorado. 5 euros me ha costado. Huele de maravilla. Y en el mismo puesto había 2 maquillajes por 5 euros. Y me cogió 4 cositas. Mira, me cogió el lápiz de cejas negro. Normal, básico, que tiene abajo la... para peinarte los pelillos también. Me cogió. Son como los de Siglan. Pero no es marca Siglan. Colorete del número 42. Un de estos iluminador. Blanco, era el último que quedaba. Los 2, 5 euros. Y luego me cogió el lápiz y mirad, un rímel que es, Joana, ¿ves? Volumen máximo. Súper chulo también. 2, 5 euros. Y esto es lo que hemos comprado en el mercadillo. Qué calor, de verdad. Y me ha venido pedido de 6. Que mirad. Me ha venido porque Doña Blanca me pedí ya esta, la otra vez estas pinzas. Pues Doña Blanca, Bambi, como queráis decirle, me las cogió y me las rompió. Una, dos de ellas, la blanca y la negra. Y esta otra marrón se la regalé yo a la nena con la que yo trabajo, a su hija. Entonces me he hecho, como iba a hacerme pedido, pues me he cogido 4 pinzas, 84 céntimos. Mirad. Y viene marrón más oscuro. Marrón más clarito, negra y blanca. Que ahora me voy a encargar yo de ponerlas donde no las pille Bambi, porque si no es que me las va a romper. Uy, se ha puesto aquí el pelo. Y mirad, pedido de 6. Me tienen que venir otro pedido. Me tiene que venir el de Diego, que es el de regalo de Belén. Y me tiene que venir el de Joana y Pedro. ¿No? Sí. Sí. Otros 2 me tienen que venir. Mirad, me cogí esto que es para ponérmelo con una... con un todo blanco abajo. Mirad que es de rejilla. A ver que salió aquí y no se ve bien. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Veis? Ahí. Mirad, se había liado. Mirad, de rejilla con brillante.
para ponerme las 5 con un top blanco abajo, para que no se vea absolutamente nada. Pero le da un toque así de brilli brilli más elegantón. 2 euros. Me encantaba, es que me encantaba. 2 euros me ha costado. Luego, mirad, cogí el pack este de 3 tops por 6 euros. 6 o 4, 5, 5 euros los 3. Viene un rosa, que es con lo que me quiero poner el top este de brillantina, con el blanco, mirad, el blanco, ¿veis? Con esto me quiero poner esto otro. El rosa, el blanco y el negro. Pues igual me he pedido, porque estaban en oferta, y los tops que los gasto muchísimo, tanto como para trabajar, como se quedan más larguillos, yo me pongo el vaquero harto, como tanto para trabajar como para diario. Luego está otro blanco, otro negro, que viene repetido, y ahora en vez de rosa, va en rojo. Cambia a rojo, ¿veis? Por 5 euros también, no llego a los 5 euros. Luego, me cogí, me encanta, yo no sé si os pasará a vosotras igual, pero a mí es que los chollos estos de ropa me encanta. Y por nada de dinero, tiene ropa súper bonita y súper ponible, vamos. Y yo en vez de gastarme en una farda 30 euros, o 40 euros, o 50 euros, prefiero gastarme este pedido que costó 30 euros, todo el pedido, y tiene muchísima ropa. 29 euros, no llegó ni a 30 euros. Mirad, es una farda larguita con una raja de hojita, que se queda muy mona, se queda así harta, y hasta abajo, se queda hasta abajo, hasta el tobillo. Y el top viene, compañero, en amarillito. Viene el top, así con un hombro. 5,90 el traje entero. ¿Eso qué es? Ah, que está dando con el cepillo. Luego me pedí este otro conjunto que me costó 5 euros. Que viene el pantalón con los cinturones así para brochátelo. Así en colorido. Y con el top, compañero, en blanco. Mirad el top, qué maravilla es. A mí me encanta, es súper chulo. 5 euros, ¿eh? No, no te llamo, cariño. Luego me cogí, que de esto tenía yo unas ganas tremendas. Esto que es vestido transparente, pero es para ponerme un top negro y un pantalón corto negro abajo. ¿Veis? Y se queda súper mono. Me encanta. Tenías unas ganas, pero vamos, tremenda. 3 euros, ¿eh? 3 euros. Y ya por último, este conjunto, que es pantalón de animal print en marroncito con que te escurre, con el top así también de un hombro en marrón más oscurito. Y ya os digo, todo esto fueron 29 euros, y esto fue el pedido del 6. Ya os lo he enseñado porque me acaba de llegar, que me ha llamado el muchacho llegando yo para arriba, para el piso. Me ha llamado el cartero, dice, ¿estás en casa? Digo, no, pero estoy llegando. Dice, pues aquí te espero. Digo, vale. Y lo he recogido, por eso ha sido enseñarlo. Me acaba de venir ahora mismo, que ha abierto para churretearlo, porque ya sabes que la churretería no puede. Pero os lo he querido enseñar. Así que voy a ver si pongo la comida y hacemos la faena que nos queda. Así que vamos allá. Pues bueno, familia virtual, mirad qué estampa tengo yo aquí. Y mirad mi Pedro, que no está. Pedro tiene una gana hoy de marcha. Mi Diego está apagadillo, se ve que tiene ya sueño. No, no tengo sueño. ¡Déjalo! No tengo sueño. Dile, mira que llevo los papos nuevos. Que tiene pelo. Dame un beso. Es que era pendiente. Es que era los pendientes esto. No puedo cambiarlo. Mira, ¿qué tiene la tata aquí? Se la va a romper. Nene. 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 ¿Dónde hemos estado esta tarde? Vamos tomando. Vamos a estar en un bar comiendo. En una cafetería.
Es una cafetería, ahora hemos estado comiendo un batido helado. Y vamos a comprar. Y hemos ido a comprar. Y hemos echado así la tarde. Mirad que llevo el conjunto nuevo puesto del 6. Sí, está muy chulo. Y hemos echado la tarde así. Bueno, la tarde. Un ratillo que no hemos ido porque mirad lo que estaba haciendo. Que mirad todo lo que tengo aquí para ahora colocar. Me estoy bebiendo una Coca-Cola ya fresquita porque ya está bien. Y mirad de bolas de calcetines. Que está oleando calcetines, pero una barbaridad. Voy ahora, que hemos ido al Mercadona, que se me había olvidado esta mañana, la nata. Y voy ahora a hacer la pechuga de pollo en salsa de almendra y patatas fritas. Así que vamos a hacer la cena. Le hago a este niño un bibi hoy, que le voy a hacer un bibi fresquito porque se ve que está con la boca. No, a ti no. Tú ya eres grande para un bibi. Es el Diego y ya es grande. Y vamos a ver cómo continuamos. Así que vamos allá. Mirad, familia virtual, cómo ha quedado el platito de pechuga de pollo en salsa de almendra y patatas fritas. Así que vamos a comer. Pues bueno, familia virtual, ya se han acostado los niños, ya hemos cenado. Yo voy a seguir aquí con la faena que me queda, que es terminar de emparejar los calcetines que me quedan. Así que aquí despido el vídeo. Dadle al like, suscribiros y activad la campanita. Adiós.